It was during World War II. Millions were killed in concentration camps. His parents were two of those millions who shared the same fate. Many experiments and extermination was proceeded by Dr. Schoenzel, Joseph Mengele's secret right arm. He managed to escape. All he sees is revenge. His name is Kropotkin Vladimir, and this is his story. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva aventura que empieza hoy aquí en mi canal. Bienvenidos a una nueva historia aquí en el canal de Salford. Ya veis, The Forgotten Ones. Una historia que vi hace poco en Steam y... no sé, el argumento me gustó. Se ve que somos un detective que nos llamamos, como habéis visto, Gorbushka Vladinov, que busca venganza porque, bueno... sus padres murieron de alguna forma en la Segunda Guerra Mundial y está buscando pistas sobre dónde una serie de personajes que fueron responsables de la matanza, como sabéis, de la Gran Guerra. Es un juego de investigación, es un juego de terror, también se ve que da auténtico miedo. Es un juego que, a ver, está hecho con el motor Source. El motor del Half-Life 2 es un motor ya que tiene unos añitos, 11 años para ser exactos, y no os esperéis aquí unos graficazos, pero a mí realmente no me importa. Lo que me importa es la historia y pasarlo muy bien aquí todos juntos con nuestro querido detective. Es un juego que se llama, bueno, ya lo he dicho, The Forgotten Ones, que significa Los Olvidados, y está realizado por Bernd Andreas Eide, bueno, yo me lo he apuntado aquí porque si no, no me acuerdo. Y es una modificación íntegra del Half-Life 2. Realmente pinta muy bien, este juego pinta muy bien, muy muy bien. Ya veis, solo con la música y con un poco lo que se ve aquí, ya nos podemos hacer un poco la idea de qué va a ir la historia. Así que, gente, muchísimas gracias por pasaros, muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a ver si podemos empezar la partida. A ver, vamos a mirar un poco esto. Vale, esto está bien. No sé. Todo esto ya lo iremos mirando. He controlado un poco la música. Perdón por los volúmenes, como siempre, al principio de cada Let's Play. Eso no lo voy a tocar. Bueno, gente, habéis tenido un pequeño corte. He tenido un problema con los gráficos. Pues ya está. No sé qué he tocado, pero ahora vamos a empezar. Vamos a empezar con esta historia que tengo muchísimas ganas. Vamos a... no, continuar, ¿no? Aquí. Hay 4 niveles, vale. Vamos a empezar con el primero, el mensaje. Está en inglés, con subtítulos. Creo que los tengo activados. Un momentito. Sí, ya están, vale. Vamos a hacer lo que podamos con los subtítulos. Venga. Thank you.
The Forgotten Ones. Todo muy nazi, ¿eh? Ya veréis. Bueno. Demonios. Cómo la música, tío. I found the info you're looking for. The man you seek is located in the old swastika fort. I can't provide any further information. Travel there on your own responsibility. Great to hear. I'll get in the way immediately. I owe you. Ah, mira, ya tenemos el control. Muy bien. Hostia, tío, esperad un momento que la sensibilidad está un poco... A ver, mejor. Saltamos. Bueno, lo tiro todo. A ver, esto... Oye, a ver. No, vale. ¿Se puede leer? Vale, esto es para... Vale. Esto es para guardar. Qué raro, tío. Bueno. Me dejaré esto en el bolsillo. Vale, perfecto. Tenemos una pipa. Muy buenas. Momento, aquí había más puertas. Un segundo. Esto está cerrado. No puedo correr, ¿eh? Ah, bueno, pues solo había una puerta. Vale. A ver. Esto está cerrado. Aquí hay otra puerta. Vale. Bueno, tío. A ver, ¿esto qué es? Hola y bienvenidos a Forgotten Ones. Before you close your this note... Antes de que cierres esta nota... Joder, qué letra más pequeña, tío. Antes de que cierres esta nota, hay unas cuantas cosas que te debería saber. Vale, el inventario, vale. El inventario no te permite... y mapas. Usar objetos, debes seleccionar el ítem con un clic. Usar el botón... Vale. Bueno, todo esto. A ver, esto ya lo iremos viendo. A ver. Ítems. Básicamente no tengo nada. Drop. Esto es tirar o... Sí, algo así. Notas. Bueno, tío. No tengo nada. ¿Y mapa? No info. No hay información. Vale. ¿Se puede guardar? Bueno, guardar solo se puede en ciertos puntos. Vale. Esto está cerrado. ¿Tú me dices algo, amigo? No me dices nada. Hostia, tío. Puedo empujarlo. A ver. Está puesto lo de correr, tío. Es que me extraña muchísimo, tío, que no pueda correr por aquí. Vale, pues entonces hay que bajar, tío. Hay unas escaleras aquí que me extrañaban. Mira cómo mola el rollo de cuando... De la cámara. ¿Veis? Está guay, tío. Tienes que coger este coche. ¿Qué coche? Tengo que coger un coche. Esto está cerrado. ¿Qué pasa, tío? Joder, con el periódico. Ya darás por saco, colega. Eso no puedo dar. Joder, tío. Las bisagras se tienen que cambiar, amigos. Esto está cerrado. Cómo mola, tío. Es Super Half-Life 2, tío. Aquí no hay nada.
No sé, tío, a ver, el motor Source está muy bien. Está muy bien para los años que tiene, ¿eh? Es una pasada, tío. Bueno, yo me acuerdo cuando salió Half-Life 2, tío. Me acuerdo como si fuera hoy, bueno. Can you believe it? Her whole family murdered last night. La familia la mataron la noche pasada. ¡Ey! ¿A ti te viene el Half-Life 2? Le mataron a la familia la noche pasada. ¿Puedo abrir esto? No. Oye, ¿por qué no me salen subtítulos cuando hablen? Cuando hablan. Vale, pues supongo que... Supongo que... ¿Y no puedo entrar aquí? No. Vale. Sí, sí. Bueno, pues nada, aquí no hay nada. Un momento. Ahora hablo. ¿Qué me dices? ¿Guapetón? Hostia, no, no me he enterado de lo que me has dicho, ¿eh? Vamos sure. a poner sí. So I'll get it for you. Ah, great, Kripuskta. I owe you. Ha. No sé qué coño he aceptado, pero bueno. Hostia, tío, con la puertecita del demonio, ¿eh? Ah, vale, que aquí se sale. Momento. Antes de salir. No sé qué te he dicho, qué tenía que hacer. Tú no me dices nada. Hostia, estás petrificada, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿eh? Está así. Madre, tío. Bueno, vale, pues nada, ya está. Venga, vámonos de aquí. Vale, hay que pillar un coche. ¿Cuál será, tío? Este. Oye, tú. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, bro? Bueno, chaval. ¿Y este qué hace con toda la basura aquí, tío? ¿Hola? Tío, la gente está petrificada. Hello, Kripuskta. What could I do for you? Pues no sé, ¿qué me ofreces? Ah, bueno, puedo comer o pillar comida. ¿Cómo estás? Dame comida. Sure, one moment. Here you go, my friend. Gracias. Goodbye. All right. Have a good one. Muy bien. Estás escaso de stock, ¿eh? A ver. Vale, esto supongo que es para la vida o algo así. Bueno, tío, la peña aquí, ¿qué le pasa, tío? Oye, no te puedo pillar nada más, ¿no? Por aquí, no. La gente está muy rara, tío. Está cerrado. Nada, pues hay que salir. ¡Bueno! ¡Hola, tío! Está bien hecho, ¿eh? La verdad sea dicha, tío. Lástima que... No puedo seguir adelante, vale, pues nada. Ahí el límite del mapa está aquí, vale. Bueno, pues... ¿Qué coche es? ¿Este? No. Pues ya tengo comida, Anteón. ¿Qué me estás contando, tío? Pues ya tengo la comida. ¿No tengo que comer? Ya está. I should get the food. Pero si ya la tengo. A ver, un momento. Campeones. Oye, tío. ¿Cómo se usa esto? A ver, tío. Me estoy poniendo ya nervioso, ¿eh? Cuidado que me matan. Pues ya tengo comida, tío. Cago en la leche. ¿Por qué coño necesitas comida para entrar en un coche? A ver, explícamelo. A ver. Vamos a ir a mirar otra vez. Oye, me jode muchísimo no correr, no poder correr, ¿eh? Así os lo digo, tío. Sí.
Vamos a poner la ñ, a ver. Bueno. La O, la C, bueno, no sé. A ver. Vale, tío. Pues no sé, tío. A ver. Para correr tenía el shift, tío. No me hace caso, tío. Ah, vale, pero me lo hace con el shift izquierdo. Bueno, pues nada. Vamos a poner... Vamos a poner... este. Vale, ya está. A ver, ¿dónde estaba la nota esa que he visto aquí? Debes seleccionar un ítem que sea Use Button. There's... Vale, el botón drop tengo que usar cuando el inventario está lleno para tirar cosas. Vale, gente, pues ya está. No sé. He tenido que reiniciarlo. He tenido que reiniciarlo porque no me detectaba la movida. Bueno, ya está, luego os lo explico. Was over 20 years ago when I was first brought to this forest. I didn't know what was going on. My parents were gone. And I was stuck in this mansion with a man named Shin. Who dragged me. But I go out of us the butler, and Shin seemed to be the boss. And I knew little about him. But as always, adventure. Entiendo lo que dice, tío. Estamos volviendo a la casa. No me jodas. ¡Hala, tío, qué bueno! ¿Vale? Hostia, cómo mola, tío. Para un motor de Half-Life 2. ¿Qué demonios, tío? ¡Bueno! ¡Oh, oh! Mola. A ver. Demonios. Ah, que tengo esta mina también. Tengo un tiempo determinado para... Y me preguntáis, ¿por qué demonios me meto en el agua? Qué guay, tío. Ya veis. Pececitos. Pececitos de pecera aquí, en el lago. Mola, tío. Típica muñeca que salen todos los malditos mods de Half-Life 2. A ver. Bueno, ¿podemos ir a pie o qué? No, vamos en coche. Vamos a entrar por la puerta grande. Demonios, tío. Ah, vale. Si corres demasiado... Le pasa eso a nuestro buen hombre. Vale, vale, vale. Vaya putada, tío. Vamos, que ya estás. A ver, tío. Vamos. Mola, mola, mola. ¿Por ahí qué hay, tío?
si podré entrar yo aquí, ¿eh? Ah, sí. Hombre, botiquín. Joder, pedazo gramófono, chaval. Una sandía, ¿qué es esto? ¡Hombre! ¡Oh! Mola. La típica, pues aquí no es palanca, aquí es un martillo. Aquí. Vale. Con lo que me gusta a mí romper cosas. Me la habéis puesto ya. ¿Eso se puede abrir? No. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto, tío? Un reloj un tanto extraño, ¿eh? Está cerrado. Uala, que está cayendo, chaval. Vale, pues mira, me ha salido bien y toda la jugada. ¡Quita, hombre! Y... vale, con esto seleccionamos el arma. Pozo. Bueno, tío. No quiere ceder, vale. No cede la puerta, vale, pues entonces nada. Ya está, aquí hemos terminado. Era básicamente para pillar un martillo. Un momento, ¿y por aquí? No parece. Aquí no hay nada. Como mola, chaval. Uy, que me voy. Vamos, tira para atrás, coño. ¡Mola! Tío, ¿qué haces? A ver. Vamos a aparcarlo aquí. Que aquí sí que parece que es nuestro sitio, ¿eh? Un lugar muy agradable. Vacaciones. Recepción abre de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Bueno, de 9 de la mañana a 11 de la noche. Da igual. Tengo que cambiar el botón de agacharme también. Bueno, gente, entramos. No, no entramos. Hay que buscar otra entrada. ¿Qué te crees tú, Sanford? ¿Entrarías por la puerta principal? Anda que, hijo mío. ¿Por qué? No puedo ir a ningún sitio, ¿no? Tranquilo, 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 tranquilo. Aquí no parece que... no puedo hacer nada, ¿eh? Tengo que buscar una entrada. Una tienda de campaña aquí. Qué guay. A ver, tío. Ahora, ¿cómo coño salgo de aquí? Pues por aquí. Vamos a mirar por el otro lado. Ah, con lo que me molesta eso, tío, de que se canse la peña corriendo. Bueno, me molesta. Me pone nervioso, tío. Pues aquí no parece que pueda hacer nada, ¿eh? Nada, nada. Creo que... tenemos que ir... un momento, ¿esto puedo cogerlo? No. Oye, tío, ¿qué coño te pasa con las barandillas, tío? En serio, tío. Vale, pues nada, ya no tenemos coche, gente. Es que es increíble lo que me llega a pasar en los videojuegos, tío. Es increíble, se podría hacer un libro, tío. A ver. La movida está aquí, tío.
La movida está aquí. Eso es sangre, ¿eh? Parece que... Vale, tío. ¿Qué es esto? ¿Sleep qué? ¿Sleep Hunt? Era una estatua. Es un coleccionable. ¿Qué suena, tío? Cry day and night. Please come back. I kept repeating it in the dark. No answers. Just the sound of my own grief. He llorado día y noche. Por favor, vuelve. He estado repitiendo en la oscuridad sin respuesta. Solo el sonido de mi propio grief, que no sé qué, supongo que es voz o una historia de estas. ¿Qué es esto? ¿Quién demonios acaba de llamar a alguien o me lo ha parecido a mí? Hostia, me está dando mal rollo, ¿eh? Vale, tenemos una llave. ¿De dónde? Vamos a guardar. Che. Vamos a guardar. ¿Qué cojones, tío? ¡Oh! ¡Oh! Hostia, qué susto, chaval. Vale, o sea que el tema de sustos... No me jodáis, tío. Me cago en la leche. A ver, un momento. 13 más 10, 23 minutos llevamos. Vale. Tengo que grabar 20 minutos más. O casi. Vale. Alguien se ha metido por allí. ¿Esto? ¿Puedes usar la llave aquí? Gregor's Key. Ah, vale. Esto no es de aquí, tío. Eso es del hotel, de allí. ¿Y mi coche? Ah, vale, sigue ahí, bugueado. Vaya tela, tío. Pero bueno, que no se les puede pedir nada tampoco, tío. Yo soy un fucker, chaval. Eso no lo hace ni Cristo. Pone el coche así. Vale, pues gente, vamos ya por fin a entrar en el motel. O hotel, perdón. Hotel del Gregor. Vale. Bueno, ya estamos dentro, gente. Ya estamos dentro. Vale. Who is there? Grobunska. Bueno, tío. Is that you? Oh my God. Sí, soy yo. My apologies. What has brought you this far from town? My car went down. Yo creo que es este, ¿eh? El de la justicia. So I'm here to bring vengeance on Shinzel. Really? That twists my spine. You have no idea what cruelty Shinzel has done. He is one dangerous man, not to be dealt with, at least not alone. It would be a pity losing another person to his darkened curse within that mansion. What? Shinzel can sense you. I'll go check. ¿Qué demonios, tío? Stupid. Wait here. What the fuck is that thing? ¿Qué demonios, tío? Nos ha explicado que el doctor
hay un doctor que se llama Sichel o algo así, que fue el principal responsable de todo lo que pasó en la guerra mundial. Pero lo que no me esperaba fuera es esto. ¿Esto qué es? Oye, ¿qué suena, tío? Suena como un gemido muy desagradable, tío. Qué bien lo vamos a pasar, gente. Lo vamos a pasar genial. Lo vamos a pasar genialísimo, tío. Suena algo como un gemido. ¿Qué demonios, tío? ¿En serio? ¿No puedes...? Bueno, a ver. He pillado algo de munición. Es que mal rollo. Vaya hotelazo, chaval. La que nos espera aquí es poco menos que nada, Madre de Dios, tío. Uf, baños, tío. Odio los baños. Mal rollo. Y no hay linterna aquí, ¿no? Por supuesto. Hay alguien ahí, ¿Qué es esto, tío? Unas tenazas. Bueno, unas tenazas, son unas pinzas de esas. Oiga. No, no, ya me piro, tranquilo, amigo mío, tranquilo. El hombre estaba cagando y yo entro ahí. Bueno, y el de las mujeres, espérate, Las mujeres son muy trolls, tío. Aquí hay otro, o otra. Dios, tío, qué mal rollo. Los susurros, los gritos, la sangre. Nada puede sobrevivir. Nada es capaz de sobrevivir. No puedo vivir así. Bueno, I can live with myself. No puedo vivir conmigo mismo. Ese puto bebé no puede parar de callarse. O sea, no se calla. I had already heard it. Joder, es que no lo leo bien, tío. Demasiadas voces. Hablan de unas voces aquí que es... Bueno, las estamos escuchando, de hecho. Vale, vale, me piro. Momento, que tengo que hacer cálculos. 13 he dicho que liberan 20. Ahora cuando lleve 23, haré 10 minutos más. Perdón, gente, pero es que ha habido el corte ese y ya, como siempre, me rompe los esquemas. Y ahora ya no uso cronómetro hace tiempo ya. Bueno, tío. Uf, qué mal rollo, chaval. Esto es un cuerpo, en serio. Paso de disparar sin motivo, tío. Yo por si acaso así, tío. ¿Qué es esto? No. No. Vale. Munición. Además, munición no es bueno, Para nada, tío. Vaya salvajada, tío. Vale, vale, pues nada. Ven, me voy. Nada, está cerrado. Nada. Nada. Joder. Nada. Y nada. Vale, esta planta parece que no hay nada, Dios santo, tío. Qué mal rollo, chaval. Es curioso cómo... Aún... No sé, por los gráficos y demás. Eso puede tocarlo, ¿no? Pero es una tontería como una casa, Yo lo estoy pasando mal, tío. Gente que dice que con... Tienen que ser gráficos buenos y demás. Pero yo no pienso así. Venga, arriba. Campeón. Te espera un largo viaje. A ver, aquí. Nada, cerrado. Hostia, tío. A ver, lo que más me jode es ver una puerta así. O está abierta o está cerrada, pero nunca me la dejéis así, campeones.
Odio estas puertas así, las odio. No puedo con ellas, tío. No puedo llevar más botiquines, qué guay. Momento, aquí. Esto lo puedo romper o algo. A ver, un momento. No, aquí no puedo hacer nada, tío. Joder, qué mal rollo, chaval. Nada, suerte que no te abres. ¿Qué cojones, tío? Hostia, estoy realmente giñado, ¿eh? Ya os lo digo, tío. Es que veis, ese es el principal troleo de las puertas así. De verdad. Hijos de perra, chaval. Hijos de perra, tío. Bueno, hijo de perra, es uno. El mente abierta ese, el que lo ha hecho. Seguimos escuchando voces y gemidos y historias, tío. Y las ventanas, cuidadito con ellas. ¿Qué es esto? Buah, me dan la, el oro y el moro en munición, ¿eh? Gramofonaco. ¿Qué? Un momento, vamos a guardar. ¿Se puede ir a guardar? Bueno, supongo. Va, vamos a arriesgarnos un poquito. Habitación. Vale, el constante grito me ha mantenido despierto. No puedo seguir de ninguna manera. Joder, tío. Sus gritos, tío. Es que es muy desagradable, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Tiene nada, tío. Errado. Bueno, pues gente, solo quedan dos puertas, ¿eh? Y no me da mala, no me da buena espina para nada, tío. Hostia, qué susto, tío. Bueno, 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 bueno. Oye, oye, oye. Mierda, tío, ¿qué? ¿Qué demonios? Oye, tío. ¿Qué? Oye, tío, a ver, que alguien me explique. Bueno, bueno, bueno. Bueno, gente, habréis que lo habré editado, porque claro, es que me ha sacado desde fuera, desde allí, ya lo habéis visto. Entonces, voy a fijarme un poco más abajo, antes de enfrentarme a este Fittipaldi que hay aquí arriba. A ver si tenemos algún libro para guardar, porque si no será un coñazo, tío. No hay nada, tío, es que no hay nada para guardar. Y me va a volver, es que me va a volver a matar, es que lo estoy viendo, tío. Además, se me ha puesto el WhatsApp, me han empezado a enviar mensajes, entonces me he desconcentrado y me han matado. Ahora, pero telita, ¿eh? El monstruo bicho ese, tío. Joder, tío, lo que aguanta, chaval. Le he despegado todo lo que tenía. Esta parte no entré. Creo. ¿Qué? No. Since I left the mansion, I felt I'm being watched. Robunska is hopefully at a better place now. Yet, I'll have to stay here. I won't allow any more people to get hurt by Dr. Schinzel. Dr. Schinzel. The tunnel connecting my hut and the mansion must remain concealed and locked at all times.
Vale, o sea que una vez dejaste la mansión, sentí que estaba siendo observado. Gorbushka ahora está en un sitio mejor, antes de llegar aquí, supongo. Vale, se escaparon dos, creo. Se escapó Gorbushka, que somos nosotros, y Gregor. Todavía tengo que estar aquí. No quiero dejar más personas que sean heridas por el Dr. Schinzel. El túnel conectado en la mansión debe permanecer sellado y bloqueado en todo el momento. Vale, o sea que creo que el túnel que se refiere nuestro amigo es el que hemos visto antes, que está la puerta cerrada en la otra caseta, creo que es. Creo, si no me equivoco. Bueno, pues ya está, aquí no hay nada. No, el rollo está ahí, tío. ¿Dónde está el monstruo? Pues nada, venga. Arriba. Por cierto, me he cambiado un par de teclas porque se ve que las que tengo aquí del teclado numérico no me las reconoce. Entonces he cambiado el de recargar y el del curación, tío. No sé si... Joder, me he vuelto a asustar, tío. Aquí había algo importante. Vale, aquí había... A ver, tío. Vale, esto de las voces. Exacto. Y no hay nada más, ¿no? No, por supuesto. Y aquí, esto está cerrado. Uf. ¡Oh! Cuidadito, ¿eh? ¿Tú qué? ¿No vienes? ¿No vienes a por mí? Hostia, tío, es que los sonidos son increíbles, ¿eh? ¿Hola? ¿Señor monstruo? ¡Hay un libro para guardar! ¡Hay un libro para guardar! Pero primero tendré que matar al monstruo, tío. Y lo veo muy crudo, ¿eh? ¡Qué hijos de perra, chaval! Hostia, esto es otra historia. Esto es otra historia, campeón. ¿Qué demonios, tío? Voy a guardar como un loco. Voy a guardar, pero como un puto loco. Qué sensación de alivio más grande, tío. Pero bueno, en parte lo consigue el juego, ¿eh? Que lo consigue, quiere que... Hostia, que... Joder. Tengas que enfrentarte para tener tu recompensa. Pues pero vaya salvajada, tío. ¿Qué pasa, campeón? Creo que tienes doble personalidad, ¿eh? A ver... Pero es que está aquí, te salen de la nada, ¿eh? Ey, ¿qué es esto? He encontrado un mapa del túnel. Hasta el túnel. O encima del túnel. A ver, mapa. ¿Y dónde estamos, tío? Vale, esto es Over the Forest. Esto es el bosque. El hotel parece que está aquí. Esa es la caseta que hemos visto. Que hemos entrado antes, creo. Sí. Hemos venido de aquí. Hostia, pero vaya mierda, tío. Tampoco me sirve de más, de mucho, ¿eh? Ah, vale. Mapas. Tengo dos. De los túneles. Lo que no sé dónde estoy, ¿eh? Vale. O sea que habían entrado. A ver. Aquí hace esto. ¿Qué es esto de aquí, creo? No, porque aquí... Bueno, no sé. Es que ahora no sé. Estoy un poco perdido. Vale, vamos a guardar de nuevo. ¿Y aquí qué hay? Bueno. Hostia, un baño totalmente...
Dame la munición, dame la munición. Perfecto. ¿Esto qué es, tío? Parece que aquí hay nada más. Bueno, pues entonces hay que tirarse aquí. Espérate, antes vamos a guardar de nuevo. Oye, tío, ¿por qué los objetos son tan trolls a ti? Y sabéis qué os digo, gente. Creo que llevamos, no quiero decir tiempo, porque como he editado varias cosas y ha habido cortes por aquello del principio, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué queréis que os diga de este The Forgotten Ones? De momento la primera toma de contacto ha sido muy buena. Ya veis que está hecho con el motor gráfico del Half-Life 2, el Source, pero la verdad es que no deja de sorprenderme ese motor con 11 años a la espalda y realmente sí que hay cosas, como yo me empapé tanto Half-Life 2, hay cosas que, bueno, pues que aparecen aquí, que también aparecían en el Half-Life 2. Pero bueno, gente, es una experiencia, estoy escuchando un susurro aquí impresionante, no deja de transmitir. Es un juegazo, yo creo que será un juegazo y nos lo vamos a pasar bien. Es una lástima que no esté subtitulado, los diálogos, tengo que parar bien la oreja, pero tampoco el inglés es que sea demasiado complicado. Así que, gente, muchísimas gracias por pasaros por este primer episodio piloto, muchísimas gracias por el apoyo al canal, por el apoyo en general, por los comentarios, por los likes, por todo, siempre, muchísimas gracias también por vuestro tiempo, cuidaos mucho y como siempre os digo, darle a like si creéis que el vídeo lo merece, pasáis la voz, compartid lo que queráis, y nos vemos en el siguiente episodio de Forgotten Ones. Un saludo.